Efectivamente, otro capítulo de Vito Survival 1.7.9. Confirmamos. Sí. Y bien, estamos aquí en... El futuro es Granja de Hierro. Y ya he hecho por un lado, he subido a dos aldeanos. He hecho que copulen para probarlo. Y ha funcionado bien. Ahora me quedan los tres que quedan aquí, porque he tenido que volver a bajar porque quería hacerlo todo desde el principio, pero me ha sido imposible sacar a los otros, así que bueno, ya cuando estemos arriba os lo explico. Bueno, es bastante complicado. A ver. Necesito esto. Vale. Vámonos al infierno. Así, con cuidadito. Okay, ya en el infierno pongo este y empujo a este. Vamos, ya estás en los raíles. Ok. Y como veis, no se teletransportan si están en los carriles. Hay que romperles esto. Vale, teletransportado. Ahora viene cuando la lía. Vamos allá. Vamos a ver si se ha teletransportado bien. Esto es lo que me da mucho miedo. No, se ha teletransportado mal. A ver si esto no se teletransporta. Y se teletransporta, me cago en la puta. Eso ahí. A ver tú. Ahí está, perfecto. Mierda. Hala, para arriba de nuevo. Que es complicado. Bueno, ahí tenemos a ese. Ahora sí, tengo que coger esta vagoneta. Carbón, ¿a dónde vas? ¿A dónde te crees que vas? Esta vagoneta aquí. Y carbón. Vamos. Súbele. No me fío. He hecho esto ya dos veces. Con esta es la tercera. Y no me fío. Porque lo he hecho en creativo en otra partida. Y se me han muerto todos los aldeanos. Un caos del copón. Vale, perfecto. Ahora. Tengo que romper esto. Ok. Tengo que romper. Por aquí. Ahí está, me llevo eso. Me llevo el horno. Perfecto, ya se ha bugueado. Eso es lo que odio. Que pase. ¿El horno lo ha cogido? No. Vale. Bien, Vito. Y bajas y te tiras sin materiales de construcción. Vale. Me encanto a mí mismo. Hola. A ver, es la primera vez que me pasa que se me buguea el aldeano así. A ver si eso va a ser contraproducente, porque no me quedan más. A ver, tengo que volver a hacer esto con esto. Así, perfecto. Este aquí. Y para adentro. Bueno. A ver, tú. Tira para allá. Ok. Hecho. Ahí estás. Muy bien. Hala. Teletransportado. Vamos a ver si este va mejor que el otro. No. ¡Oh! Mira, este tiene ganas. Este tiene ganas de ir. Hala, venga. Vamos. A ver si se arregla. Me va a salir a la primera y me va a sobrar un aldeano. Perfecto. Vale, ahora sí lo he hecho bien. Ahora sí lo he hecho. Ahí está. Juntitos. Está uno arriba y el otro bugueado. No sé si funcionarán.
Vale, necesito este que lo he dejado aquí para eso. Está perfecto. ¿Y tú? ¿Qué tengo que poner? Aquí. Vale, perfecto, ya están. Ya están copulando. Ya está. No, 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 no. No me la líes. No me la líes. No me la líes. Está el coño pico este. Primero este. Ah, sí. Bien, yo he visto corazoncitos. Corazoncito significa cúpula. Vale. Aquí. Muy bien, tengo que dejar. Tengo que dejar esos. Estos tengo que quitarlos. Vale, tengo que poner. No tengo cristales. Pues mira, pongo uno de estos, ya lo cambiaré por un cristal. Vale, como veis allí ya lo he hecho. He empezado por aquí. Y también he visto corazones. ¡Anda, mira! Se han fusionado ahí. Un momento. Estos también les he visto con corazones. Y eso. Y no he venido con cubetas. Perfecto, Vito, tío, de verdad. De verdad. Pues bueno, y encima mi loro está. Venga a hablar, tío. Me está poniendo de los putos nervios. Ay. ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Lo habrá hecho bien? ¿Lo habré cagado? Vale, no tengo cubiletes. Bueno, pues voy a dejar todo esto aquí. Los picos también, el horno. Esto aquí, así, perfecto. Pues me voy a por un cubo y ahora venimos. Bueno, pues esto ya está. He aprovechado y he llenado esto de agua porque era un trabajo bastante lento. Nadar a contracorriente. Y bueno, estos, lo dicho, les he visto corazoncitos. Voy a quitar esto de aquí. Voy a quitar esto ya, que esto ya no sirven para nada. Esto fuera, fuera, fuera. Pues bueno, es la primera vez que hago esta granja. Es un diseño de un youtuber americano, que me pareció bastante curioso y va. ¿En serio han explotado? ¿Dónde coño? Se me han generado zombies, tío. Me han generado putos zombies. Me van a reventar. ¿Dónde estáis? ¿Dónde coño están? Por aquí no veo nada. Allí se han generado. Pero si tengo ese, si es el mejor sitio, el mejor. Lo tengo súper bien iluminado. No tiene ningún puto sentido. ¿A qué me he dejado un hueco? Mierda. A ver. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Me estoy volviendo, me estoy desquiciando. No quiero que me rompan las puertas. Y encima, no puedo salir sin romper. ¡Joder! ¡Joder, joder, joder! ¿Dónde está el coño hueco? Ya voy a tener que volver a subir. A poner. Encima era esta, la que tenía que romper. Joder, que me van a romper todas las putas puertas. Coño. Aquí, o sea. Es aquí. Es que les oigo, pero no les veo. Tiene que ser aquí. A ver. Aquí no les veo.
Nada, nada, nada. Ni un zombie. Ni un puto zombie. Claro, este sitio está bien iluminado. Las puertas están como el ojete, eso sí. Así. Ok, ahora tengo que volver a liar. Tengo que volver a liar para poder salir de aquí. ¿Dónde coño está el hueco, tío? ¿Dónde coño está el puto hueco? Y encima el loro no para de gritar. Me pone de los putos nervios. A ver, cierro esto, esto. Esto para acá. La que está invadiendo es esta, vale. Esta puerta es la que tengo que romper. ¡Ay, por favor! ¡Qué putos nervios, coño! ¡Hala! Otra vez para allá. Mírale. Mírale. Al fin te encuentro. Puta. Al fin le encuentro, tío. ¡Oh, qué asco, tío! ¡Qué puto asco! Mira cómo me ha dejado la puerta. Fua, 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 fua. Fua, 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 fua. A ver. Encima ahora tengo que volver. Que no sé cómo coño lo haré. No sé cómo coño lo haré para arreglar esto. Bueno, sí. Rompiendo esto, lo puedo hacer desde aquí, desde arriba. Joder, tío. Joder, y eso porque me he dejado esto sin iluminar. Pues me va a tocar ir al Nether, a por Glowstone y lo que sea. Y todavía no sé si aquí spawnean bichos. Pues bueno, ¿sabéis lo que os digo? Voy a cortar. Voy a intentar iluminar todo esto. Y mientras hago eso, voy a ver si se generan golems, si funciona todo bien y lo que sea. Nos vemos ahora. Bueno, estoy aquí ya escondidito, probando la granja. Sé que funciona. Mirar todo lo que tengo aquí mientras he estado trabajando. Pero como sé que mucha gente me lo va a preguntar. Bueno, esto por aquí. Ok. Ahora mismo llevo aquí escondido exactamente 55, 56 minutos. Como veis, es de noche. Los golems caen. Y todo eso. Vamos a dejar que muera este. Para coger las cositas. Y deciros exactamente en 50, casi una hora, cuánto produce esta granja. Estando aquí, ¿eh? Voy a cerrar esto. Vamos allá. Chan, chan, chan. ¡LOL! ¡LOL, chaval! ¡Qué puta burrada, tío! O sea, no vuelvo a pisar una mina en la vida, tío. A ver, aquí tenemos, aquí a ver. A ver. Madre mía, y sigue sumando esto. A ver, voy a quitar las rosas. Esto para acá, esto para acá. Esto aquí. A ver, es que no quiero que me ataquen. A ver. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. 15. 15 stack de 64. 64 por 15. Creo que son 960. 10, pues 1000. 1000 y pico, o sea, casi 1000. 1000 lingotes de oro. En una hora. Me va a llevar todo esto. Es que no me entra, tío. Es que hay tanto que no me entra en el... La rosa. Madre mía, madre mía. Contento no. Lo siguiente. Mirad qué pasada. Más lo que he estado aquí recolectando mientras trabajaba. Ah, la verdad que esta gana, coño, se ha hecho de día. Mira, mira, siguen cayendo aquí.
La verdad es que esta granja es bastante complicada de hacer por el tema de stackear las aldeas, que no sabía muy bien cómo se hacía. Mirad, he tenido que poner todos estos cofres para las puertas. Para poner las puertas. No me inspira confianza. No me inspira confianza. Y está bastante logrado. Creo que tengo hierro para toda la serie. Esto también, vamos a ponerlo aquí. Ya que están los cofres. Cofres para rosas. Madre mía. Madre mía. Lo único que no he hecho es una cosa que me dicen de un portal o no sé qué hostias para que no se rompa la granja. Pero no sé yo hasta qué punto es útil eso. Es que no me entra, tío. Es que no me entra. Dejo este cofre aquí. No me entra, tío. Que no, que no. Que no entra. Fuera, fuera. Pollo, fuera, fuera. Aquí. Aquí, fuera. Así. Y es ahí. Y eso que le den por culo. Me voy para casa. Madre mía. He tardado aproximadamente. LOL. Menos mal que no era un creeper. LOL. Hola, mini cerdito. He tardado aproximadamente. Este está aquí para otro asunto. Que tengo que sacar otro. Pero de momento se queda aquí hasta que le encuentre un sitio. Pues lo dicho. Empecé a hacer la granja de hierro. No sé en qué capítulo, porque ya sabéis que voy haciendo cosas y, o sea, los vídeos que vosotros veis muchas veces no son cronológicos. Y a ver, déjame pensar. Pero sé que empecé a hacerlo antes, en el capítulo anterior de empezar a hacer la granja de. No, empecé a hacerla cuando recolecté vacas. O sea, no sé si os acordáis que puse vacas en un redil y dije que iba a ser una granja de cuero y todo eso. Pues en ese momento empecé. Bueno, no, es más fácil decir que empecé el mismo día que encontré la aldea. Que creo que lo mostré. Pero es que ahora no me acuerdo porque es lo que os digo. La cronología no. A ver, por ejemplo, vosotros podéis estar viendo este capítulo. Pero puede de que mañana veáis uno que he grabado antes que este. ¿Sabéis? O sea, en plan, cosas así. Porque claro, la granja de hierro ha sido bastante laboriosa. Pero bueno, el resultado es inmejorable. Inmejorable, sin ninguna duda. Y, ok. Vamos a dejar que se carguen los chunks. Bueno, voy a tener que hacer un cofre solo para hierro. Un cofre solo para hierro. Este de aquí arriba. Madre mía. ¡Madre mía! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Coño! Ah, bueno, claro, que dejé un lingote allí. ¡Qué pasada! Mirad, o sea. O sea, vamos. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Serían 27, ¿no? 27 stack de 64. Pues, 1728. 1728 lingotes de hierro. No en una hora, porque te digo que, o sea, he estado mucho tiempo en la granja de hierro. O sea, he estado generando al principio pocos golems, pero se han estado generando. Y bueno, tenemos esto aquí. Y ahora que tengo hierro de sobra, me gustaría empezar con el tema de. Con el tema de la granja de brujas. Pero tengo que buscar en el pantano. Tengo que buscar en el pantano una casa de brujas, que no las hay. Y también comentaros de que este hijo puta no crece.
porque no crece solo. Toque darle de comer. La casa, la granja de caballos no, no le he tocado. De caballos, de vacas no le he tocado. No he tenido tiempo. Pero creo que lo dejaré tal y como está. Solo me parece raro que aquí que caen las vacas allí y las mato. Y aquí como las mataré es bastante complicado. Es bastante complicado. Tendría que quitar este bloque y poner un slab. Y con el rey de los ladrones, meterles caña así y que vayan muriendo. Pero bueno, de momento tengo. Me voy a llevar esto. De momento tengo más que suficiente para ello. Y bueno, ya he terminado una de las cosas más complejas de momento. Sé que hay youtubers y minecrafteanos que hacen cosas más hardcore, más grandes y tal, pero bueno, es la primera vez que hago una construcción de esas magnitudes en un survival. En creativo te hago 20 como esas. Pero bueno, a ver. Me voy a quitar esto, el encantamiento este. Tiki. Este. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Protección 3. Madre mía. A ver, poder, protección. Aquí, todo esto es protección. Por ejemplo, yo en este caso, que tengo protección 3. Atracción, protección, protección 4. Aquí otra protección 3. Pues vengo aquí. Ahora no va a poder hacer porque no tengo suficiente experiencia. Pero veo aquí. Y con 5 tengo un protección 4. Así de fácil. Y así pues me voy quitando libros chorras que no sirven para nada. Y eso. Y bueno, ya tengo que empezar a buscar qué hacer con este pavo. Que ya tengo un océano y tengo que hacer una construcción ahí muy, muy heavy. Igual hago un live en Twitch para que veáis cómo hago la construcción. Y eso. Pues bueno, pues de momento creo que llevamos. El primer corte fueron de 7 minutos, el segundo fueron de 5. 5, 7, pues son 12 minutos y 10 que llevamos ahora serán 22 minutos. Así que de momento lo vamos a dejar por aquí. Vamos a recoger. Bueno, no tengo el pico aquí en la mano. Pero bueno, si no lo voy a recoger. Voy a ver lo que hacemos. Tengo que empezar a plantar zanahorias para prepararme para la 1.8, que ya sabéis que van a meter conejitos. Y por lo visto los conejos se alimentan de zanahoria. Entonces no tengo. Bueno, tengo zanahorias, pero tengo. ¡Ah! Tengo muy poca. LOL, aquí. Tengo 15. Tengo que plantar más. Igual. No sé cómo hacer, porque también está. Hay un sistema para hacerlo en la 1.8 que sea completamente automático, que estoy estudiándolo. Que es bastante complejo. A mí no me sale. O sea, me sé las teorías, lo estoy intentando, pero no es óptimo. No es completamente óptimo. Y eso, pues bueno. Yo no sé si os gustan estos capítulos, porque la verdad es que ha pasado. Desde el corte anterior, han pasado días. Han pasado días del mundo real. Han pasado días y estoy un poco desubicado y me siento raro porque os he enseñado la granja y tal, pero no he hecho nada. No he hecho nada por aquí y me siento raro por eso. No sé si os gusta eso porque estáis viendo esto. Es que tranquilamente podríais hasta incluso apagar. Incluso podríais quitar el vídeo y ver. Y escucharlo, porque básicamente es simplemente los comentarios que estoy haciendo. Porque estos trabajos tan grandes es lo que tiene. Ok. Aquí. Que no sepa qué coño vengo aquí a matar. A matar arañas. Pero bueno. Vamos a ir dejándolo por aquí. Ya veremos qué hacemos en los siguientes capítulos. Quiero hacer. El zoo, llamémoslo así, el zoo. Pero bueno, tiene muchas complicaciones. Así que, bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Seguirme por Twitter, que ahí suelo informar de cuándo voy a hacer live.
live, bueno, sí, streaming o como queráis llamarlo, que esas construcciones grandes y raras que llevan mucho tiempo, que la gente dice que que eso lo hago en creativo o lo que tú quieras, pues yo las hago en directo en Twitch. Y así pues queda demostrado. Pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo de Los Tesos Survival. De Vito Survival 1.7. ¡Ey! Ahí está. Bueno, lo dicho. Nos vemos. Adiós.